Si comienzan los preparativos para uno de los días conmemorativos para la clase trabajadora. El día miércoles, las calles de la capital esperan la movilización de trabajadores y organizaciones sindicales, sociales y populares. Compañeros, amigas, vendedores ambulantes, señores del sector informal, compañeros maestros, maestras, obreros, campesinos, estudiantes, pueblo en general, no dejemos la conmemoración de los mártires de Chicago, no se la dejemos solo a los sindicatos organizados. El 1 de mayo se conmemora a nivel mundial el 133 aniversario desde que se conquistó una reivindicación de trabajadores para que la jornada laboral se cumpliera en 8 horas. El punto 4, la lucha contra la privatización del agua. El agua no es mercancía. El agua es un derecho para el pueblo. Inmediatamente, en la conferencia brindada por las organizaciones sindicales, salieron a relucir las exigencias. Estamos exigiendo un sistema público de pensiones. Los trabajadores tenemos pensiones de hambre. El tercero es la estabilidad laboral y respeto a la libertad sindical. Al nuevo gobierno le hacemos el llamado para que respete la libertad sindical y que haya estabilidad laboral. Y ahora motivan a la movilización nacional para el próximo 1 de mayo. Nos estaremos concentrando en la Plaza Salvador del Mundo a partir de las 8 de la mañana y de ahí salimos hacia la Plaza Cívica, donde estaremos desarrollando un alegre y combativo acto popular. Con imágenes de Francisco Castillo, María José Ulloa, Noticias 4 Visión.